Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Kuningame. Vamos a darle duro contra el muro al segundo episodio de la serie de Ground Dead. Espero que os gustara el primer episodio y que apoyéis la serie dando el buen like y la buena suscripción. Y vamos allá con el segundo episodio. El episodio anterior, el primer episodio, nos quedamos aquí. Eh, la verdad es que repasamos lo de la cueva. La cueva que encontramos allí cuando fuimos a reparar el aparato aquel, el láser. Eh, nos en encontramos en una cueva, entramos en una cueva y, y cogimos bastante cuarcita. La verdad, que la cuarcita todavía no sabemos para qué es, pero volví aquí precisamente para, por ejemplo, analizar la cuarcita, a ver qué nos permite craftear. Ahora nos dará nuevos crafteos, como por ejemplo un recolector de rocío. Eso está bien, porque yo creo que aquí se acumularán eh, restos de gotitas de agua y nos permitirá beber. Estaría bien hacerlo, pero ahora veremos lo que necesitamos para craftearlo. Aparte obtuvimos eh, pedazo de césped seco y tallo de mo deslizante eh, creo que voy a analizar primero esto que me parece que es como un material un poco más extraño y luego analizaremos esto esto ya lo dejamos para más adelante vamos a analizar esto a ver qué nos da vale esto nos da un candelero de mo deslizante no sé supongo que será para para hacer luz en, en una construcción que hagamos no lo sé pero pero bueno, y ahora vamos a analizar esto. A ver. Vale, esto nos da una plataforma para troncos y plataforma para césped. La verdad, es que el tema de las plataformas supongo que servirá para construir. No estoy seguro. Pero espero que sea eso, porque ya sabéis que yo a mí en estos juegos me gusta bastante hacerme como mi casita. Todavía tenemos que buscar el terreno donde, donde haremos nuestra casita, pero. Hoy vamos a investigar un poco, a ver la... Creo que con la M podemos ver el mapa. Mira, estamos aquí justo. Fijaos que el mapa es bastante grande y seguramente como esto es una, un early access, una, un game preview, que a medida de que se vaya actualizando iremos jugándolo, ¿vale? Este juego. O sea que vamos a intentar conservar la partida porque es algo... Uy, esto, esto, esto qué es. Vamos a, a matarlo, ¿no? A ver qué nos da esto, tío. Llamadme loco, pero esto hay que sobrevivir. Nariz de gorgojo. Gorgojo disecado, no sé, no sé qué tipo de... Y es que fijaos, eh, la cantidad de... Mira, podemos hacer unos calzados, hay unas zapatillas, un sombrerito Tengo un sombrerito? ¿Esto qué es? Membrana de larva, va, a saber lo que es eso, tíos Vale, vale, bocadillos, esto será para... Para hacernos como vendas para curarnos ¿Vamos a hacernos un par? Bueno, pues he podido hacer una, la verdad y una cantimplora también nos podríamos hacer ya con una. A ver, mirad, mira, la vida la tenemos así. Vamos a ver si, si me tomo una venda de estas. Consumir. Sí, parece que me ha curado, pero tampoco os creáis que me ha curado una, una cosa muy allá. Vamos a buscar agua. Vale, parece que allí hay agua. Justo aquí hay agua. Ahí. Lo que pasa es que tendremos que mirar a ver si es en este. Vale, pues le pegamos un golpecito. ¿Dónde ha caído el agua? Maldita sea, la he perdido, tíos. Pensaba que había caído por aquí, pero... Pero no sé, tío. Tendré que buscar más agua. Vale, ahí, ahí parece que hay más agua. Voy a intentar ir con cuidado porque aquí es de noche y nos puede salir cualquier bicho un poco... Vale, vale. Ha caído por aquí. Vale, es que necesitamos urgentemente beber. De hecho... Eh, ahora de camino a explorar un poco debería mirar a ver si encuentro más más agua porque esto es un poco duro, ¿eh? Vale, parece que quiere un poco de pelea este animal. Y sa sabéis lo que estaría en muy 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 guapo encontrar esto, aguja de cardo. Que esto no creo que no sea tan complicado de encontrar porque debería haber bastantes por ahí. Vale, voy a coger pulgones de estos porque con estos pulgones nos podemos hacer uno, unos zapatitos. De hecho, eh, para hacer los zapatitos eh, necesitaba, a ver, en, están aquí. Vale, me, me los puedo hacer ya. Vamos a hacernos los zapatitos a ver qué, qué nos proporciona. No, no los puedo. Faltan ingredientes. Pero... Ah, vale, vale. Eh, no, no me faltan ingredientes. Requiero una mesa de trabajo. Ah, vale, perdón. Se ve que tengo que elaborar una mesa de trabajo para hacer como unos crafteos que son superiores. La verdad es que ando un poco. Uy, 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 mirad lo que hay ahí, chavales. Mirad lo que hay ahí. ¿Me ha visto? Mira, 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 un pedazo de araña, tíos. ¿Qué están haciendo esos animales? Eh, voy a intentar volver a casa porque todavía muy, voy muy fresco y aquí me van a matar, pero 100%. Que bueno, a esto le digo casa, pero en realidad de caso nada, esto. Vale, parece que ya podemos volver a analizar cositas. Vamos a analizar esto que lo tengo pendiente de hace un tiempecito: pegamento para armadura. Eso me mola el tema de que ponga aquí armadura porque igual nos puede servir para hacer cosas interesantes. Y esto es. Máscara de gas. A lo mejor hay zonas que son como un poco tóxicas, como el LOL. Y. Y tengo que. Que hacerme una máscara para entrar. Todavía no lo sé. Pero lo que sí que sé es que quiero púas, por favor, quiero púas. Vamos a talar esta hierba mala, a ver qué nos da. Puede ser. Ah, pero necesito el, el hacha de nivel 2. Joder. Qué movidas, tíos. Por aquí debería haber algún. alguna rosa o algo, tío, que tenga púas. Se me ha roto la lanza, maldita sea, tíos. Vale, ahí parece que hay. Fijaos, ahí hay una planta que es un poco diferente. Igual eso es lo que me da las púas. A ver. Voy a talar esto, diente de león. Está bien duro esto, tíos. Ahora. Vale, esto me da eh, tallo de hierba mala. Mechón de diente de león. Voy a coger esto. No sé para qué sirve. Y esto de hierba mala, no sé sinceramente para qué será. Me lo puedo llevar. Supongo que será para construir. No sé. No sé si será muy valioso y tal. Porque tampoco es que vea mucha por ahí. Así que... Eh, a lo mejor lo dejo aquí, que lo tengo más o menos localizado. Bueno, de hecho, este también es otro. Parece que tampoco cuesta tanto de conseguir. Lo voy a dejar aquí. Joder, estamos muriéndonos de set otra vez. Vaya tela, vaya tela. A ver, eh, ¿cómo, puedo, ¿cómo puedo beber? Si bebo de aquí, ¿pasará algo? Uy, 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 uy. Claro, es que bebo de aquí, pero es una movida, porque... Uf, creo que voy a morir, eh. Claro, bebo agua mala. Y lo que pasa es que me baja muchísimo la comida. Entonces, no sé si yo sí me compensa o qué. Y además me he quedado sin luz. ¿Qué tengo que hacer aquí para dormir en este, en este juego? Voy a ver, ¿no podré hacerme como un refugio o algo para pasar la noche? ¿Cómo? Vale, puedo hacerme un cobertizo. Supongo que esto. El cobertizo este me permitirá pasar la noche. Necesito eh, ramitas tengo, pero necesitaría tres hojas de trébol. Que creo que tréboles había por aquí, si no, lo estaréis viendo súper oscuro, pero... Pero la vida es dura, tíos. La vida es dura. Vale, el trébol este... Vale, perfecto. Voy a coger una dos se me han caído la, las hojas y no sé ni dónde están tíos y tres no sé dónde estarán seguramente se me han quedado por ahí por el suelo pero pero tranquilos chicos que ya vais a ver vale nos hacemos temporalmente esto eh, voy a hacérmelo aquí mismo yo qué sé o aquí Lit y utilizamos, vale, establecer punto de, de reaparición. Esto no estaría mal por si nos matan. Y... Uy, que lo rompo. Y vamos a dormir. Vale, perfecto. Ya es de día otra vez, por favor. ¿Qué, qué ganas tenía de que fuera de día? Ahora estaría bien eh, buscar algún sitio para... Para ya empezar a sentar nuestra... Que sea nuestra base inicial. Pero vamos, por tener un lugar al que volver Básicamente eh, Ahí tenemos agua Cosa cual me agrada porque Vale, está aquí Ole Estamos bien de agua, voy a comer muchísimo De esto que tengo de sobra Y tengo el inventario lleno También aparte de tener un lugar al que volver Me encantaría Es que esto no, no lo alimento Una mierda, tíos Es que de verdad, esto me lo puedo comer Aparte de tener un lugar al que volver, me gustaría hacerme algún cofrecito, que no sé todavía si puedo hacerme cofres. Elaborar. Eh, herramientas. Utilidades. Mesa de trabajo. Canasta de recolección. Esto igual me sirve para guardar alguna cosita. 20 montones de objetos. Vale, pues necesito trébol y fibra entrelazada. Esto lo puedo hacer. Uno, dos. Y tres. Y voy a coger tres hojitas de trébol para poner. Por lo menos ponerme una cesta aquí. Y ya cuando nos hagamos una casa, pues llevarlo todo a nuestra, a nuestra casa. Las hojas de trébol estaban por aquí. Que seguramente habrá alguna por el suelo que me he dejado cuando. Cuando he, he, pica, he talado. Pues no, parece que no hay. Cuando había talado de noche, yo pensaba que me había dejado alguna. Vale, perfecto. Una, dos y tres. Creo que lo tenemos exacto ahora mismo. De inventario solo tenemos 30 espacios, con lo cual, a no ser que nos podamos hacer una mochila, nos aumentemos el espacio. De momento vamos a ir bastante justos todo el rato. Vale, canasta de recolección. Construir. Vale, la vamos a poner aquí. Vale, y ahora pues podemos, por ejemplo, guardarnos esto, que no sabemos aún qué podemos hacer con ello. Eh, no se puede pasar todo completamente, vale, perfecto. Esto y esto. Voy a dejar también carne cruda de mosca negra. Esto seguramente lo podré cocinar. Ahora veremos cómo cocinarlo. Voy a dejar esto también y esto... Esto creo que es para, para cuando caes de un sitio alto planear. No sé. Ya lo, nos lo iremos organizando mejor. Lo que es lo esencial, lo voy a colocar acá primero. Esto es que no sé cómo repararlo. Eh... No sé, pero voy a dejar muchas cosas aquí que no uso. Si encontrara las púas, que de hecho es lo que voy a hacer ahora, voy a intentar encontrar las púas. Voy a hacerme flechas, porque con el arco y las flechas, yo creo que con eso ya podemos ir tirando a sitios bastante interesantes. Y esto parece que se hace malo. Carne cruda, ¿no veis? Esto parece que hay como un contador aquí que. Que se, se pudre, como que se pudre. Y voy a dejarme esto, yo qué sé, esto aquí. Mm, no sé, y esto, pues por aquí. Voy a intentar a ver si puedo cocinar esto. Y así vamos bastantes, bastante ligeros de elaborar. ¿No habrá una especie de hoguera por aquí? Recursos. No. Preparación de comida, vale. Asador con varilla. Necesito cuatro piedras, cuatro ramitas y tres pedazos de césped seco. Creo que tengo todo, ¿no? Eh, Césped seco, ramitas y piedras. Solo tengo una, pero las puedo coger rápidamente. Tres piedras, sí. Pues vamos a coger tres piedras y nos vamos a asar toda la carne. Y me la dejo hecha en el inventario así, tal como tal me como vaya bajando el, el, el indicador de comida. Mira, una piedrecita. Vamos comiendo las, las carnes esas a ver si, si van bien o qué. O al final es una mierda más. Vale, y ahora pues puedo meter esto, cocinar. No sé si podré poner varios. Sí, se está cocinando. Ah, pero y, y gira y todo como un pollo. Fija, fijaos, eh. <laughs> Menudo cocinero, que no será esto el Cooking Simulator. Me está molando mucho este juego, tíos. Vale, pues vamos allá. Vamos a intentar buscar las púas cuando se haga la comida. Seguramente abren, haré un cortecito y la comida estará hecha. Ah, ¿se puede coger ya o cómo? Gorgojo asado. Pues se cocina bastante rápido, ¿eh? A ver. Vale. Pues tenemos aquí varias cositas asadas, ¿eh? De hecho, voy a comer una, va. A ver cómo... Ah, pues... Nos ha llenado ahí el estómago. Maravilla. A buscar las púas. Creo que por allí. A ver en qué dirección estamos. Vamos a ir hacia allá a ver si encontramos púas por allí. Y ahí parece que hay ciencia. Esto todavía no sé exactamente para qué es, pero... Pero si nos lo dan será por algo bastante, bastante bueno. Y aquí hay hormigas que parecen... ¡Oh! ¿Cómo que parecen? Nos mataron. Eh, vamos a reaparecer. Supongo que estaremos en el punto de reaparición. Y si vuelvo allí, recuperaré. Después de morir, reaparecerás en el último punto de, re de reaparición que tengas guardado. Poder establecer el punto de reaparición en lugares de descanso, como un cobertizo. Vale, me parece bien. Menos mal que estábamos cerca de casa. Y vamos a coger todo esto. Porque de verdad que. Que nos han pegado una buena reventada. Pues tendré que ir con cuidado. Porque hay algunas. Hormigas que son jodidas, ¿no? O cómo Joder, se me ha desconfigurado hasta, hasta la vista, ¿no? Me gusta ir así. Porque me ha atacado una hormiga antes, tío. Era una hormiga asesina. A ver, sigo en mi búsqueda de las púas. Esto es un hormiguero, Tenemos que ir con cuidado porque igual si. Mira, esa yo creo que es mala, ¿no? Sí, esta. ¡Ah! Corre, corre, huye, huye. Esta sí que nos, nos mata, pero... Lo habéis visto. Instakill, tíos. Insta kill. Pero, pero, ¿qué pasa? Uf, está lleno, tío, de, de, de hormigas asesinas. Ahora que si coges ese bicho aún parece más peligroso. Uf, y tiran un gas ahí. A ver, calma, por favor. Joder, con lo bonitas que son las hormigas estas, que son pequeñicas y buenas. Por ejemplo, como esa. Mira qué bonita. Tiene que haber hormigas malas, tío. Esto, esta planta parece... A ver. Ah, vale, cardo, cardo. Esto es, lo que quería, esto es lo que quería pillar yo. Lo que pasa es que se me han desconfigurado... O sea, se me ha desconfigurado todo, tío. Vale, vamos a dejar esto ahí, el arco ahí y esto así. Y no, el hacha aquí y el martillo aquí. Vale. Vale, pues vamos a, a coger el hacha y vamos a coger, vale, aguja de cardo, vale. Con esto podemos hacer flechas ya, a lo mejor. No me dan más agujas, tío. Me han dado, pero pero 5. Vale, pues vamos a volver a casa y nos hacemos unas flechas. A ver, a ver cuántas flechas nos podemos hacer con cinco agujas. Qué guapo está eh, eh, el, el pedazo de bote del de, refresco este en el suelo, eh. Mira que no hay que tirar cosas al suelo, pero cuando lo ves así siendo tan pequeño, está guapísimo, eh. Estos son piedras y, bueno, al fin y al cabo, cosas que ya tenemos. Nada nuevo bajo el sol. Sigamos hacia nuestra casa, a ver si no nos destrozan mucho la vida. Que la verdad es que me he, me he perdido un poco Ahora que lo pienso, ¿eh? No... Uy, 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 uy Mirad lo que hay ahí ¿Podré coger tela de araña de aquí? Uf, pensaba que era una araña, tío Eh... Os lo juro, os lo juro Uf Joder, no, uy, no me ha visto, ¿no? Vale, 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 vale. Ahí parece que hay algo. Vamos a acercarnos ahí, chicos. Tendremos que ir a lo que es el árbol para para ver qué ha pasado allí en el árbol, en la explosión esa, para arreglar la máquina. Pero es que claro, este episodio me gustaría. Por lo menos hacerme unas flechecillas y tal Y avanzar un poco en tema de crafteos Porque es que si no vamos perdidísimos Vamos, vamos a... A ver, ¿qué es esto? Zap color Dibujar No entiendo qué es esto, tío. Y ahora esto será como... Vaya tela, tíos. No, no sé, tíos. Puedo dibujar cositas ahí, supongo que... Que esto será para algo, pero ahora mismo, como no sé para lo que es... Vamos a hacernos unas flechecillas. Vale, ya estoy en casa. Eh. Creo que para hacer las flechecillas necesitaba esta movida. Que no sé cuántas eran, la verdad. Creo que voy a cogerlas todas. Y te tengo aquí la aguja de cardo esta. Con lo cual, me vengo aquí, me voy a elaborar. Y aquí en herramientas, aquí tengo flechas. Puedo hacerme... Eh, a ver. 10 flechas. 20 flechas. 30 flechas. Pues bastantes me parecen, ¿eh? 30 flechacas. 30 flechacas. Cuidadito, eh, cuidadito. A ver, ¿cómo se dispara esto? ¿Y la puedo recuperar o cómo? Sí, y la puedo recuperar. O sea, tengo 30 flechas. A ver cómo se estaquean. Uf. Lo que pasa es que se estaquean de 20 en 20, tíos. Me parece. Me parece que es demasiada cantidad. 30, lo ideal yo creo que sería como. Como 20 flechas para llevar encima. Pero bueno, como tenemos bastante espacio. Vamos a ver, por ejemplo, si puedo reventar esa mosca. No, no le doy. Os lo juro, no puedo pegar en la mosca, tíos. Tiene un movimiento ahora, 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 ahora. <laughs> Una hora aquí. <laughs> Una hora intentando pegar en las moscas, tío. Aleluya, tío. Madre mía, para matar una mosca con la flecha. Que no será el bicho más complicado de matar con flechas, joder. Eh, pues van bastante bien la, las flechas. La verdad es que para pegar a rango... A ver, también os digo, con 20 creo que sería más que suficiente. Vamos a ver si podemos hacernos también la mesa de crafteo. Herramientas de reparar. Ostras, esto estaría bien, ¿eh? Herramienta de reparar... Para, para por ejemplo, repararme la lanza. Voy a probar... A ver, voy a hacerme una... Para hacer fibra entrelazada, de esto tengo ramitas, tengo bastante, cuarcita, puedo coger una. Y para hacer fibra entrelazada, necesito tres de fibra vegetal. Esto la verdad que se pilla bastante fácil. Fibra vegetal, fibra vegetal y fibra vegetal. Ah, esto se farmea rapidísimo. Pero vamos, ya está, ya, ya estaría. Elaborar eh, herramientas, herramientas de reparación. Una, dos y tres. Vale, cogemos uno de cuarcita. Que la verdad que cuarcita tenemos uno ahí. Y ya con esto elaborado. Vamos a hacernos esto. Vale, y ahora la cosa es, ¿esto cómo se usa ahora? Porque ahora tenemos la herramienta esta de reparación. Pero claro, eh, yo le doy al cinco... Ah, vale. No, vale, no. Vamos a ver. Sin equipar, soltar, tirar torre, inspeccionar. Eh, no sé cómo, cómo se usa esto. Yo pensaba que con esto lo podíamos. Ah, reparar con la R, tíos. Ah, necesito cuarcita para reparar eso. Madre mía, pues por cuarcita será. Si soy aquí el dios de la cuarcita. Vale, pues con la R, teniendo cuarcita, podemos reparar las cosas súper bien. Ya está reparado. No sé cuánta cuarcita me, ha, cuarcita me ha consumido, pero parece ser que poca. A proporción de la que tenemos, la verdad que bastante poca. Fijaos si tenemos cuarcita, vale, perfecto. Y ahora esto, esto podríamos investigarlo en realidad, la tela de araña, que es algo nuevo que tenemos. A ver qué podemos hacer con la tela de araña. Podemos hacer un... Aro de básquetbol y una rueda de hilar. Ojo. No obstante, hay una cosa que me gustaría hacer. Y es. Eh, esto. El recolector de rocío. ¿Qué necesito? Buah, cinco de fibra de araña. Tallo de hierba mala. Esto lo tengo fácil. Esto también lo tengo fácil. Pero es que coger la araña. Vamos a intentar coger la, la tela de araña. Que sé dónde había. Vamos a ir donde antes. Que es más o menos. Es más o menos por esta zona. Por aquí. Había como tela de araña. Tenemos que meternos cerquita de, de la tela sin que nos vea la araña. Porque como nos vea la araña estamos perdidísimos. Y cogemos ahí bastante tela. Necesitamos 5 solo. A ver, a ver, a ver, a ver cómo va esto. ¡Pam! Oye, 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 oh, oye, Joder, quería, quería pegarle de lejos. No le he quitado casi vida, tío, a la, a, la, a la hormiga esa de mierda. Ahí parece que hay una mariquita. ¿Estas mariquitas eran violentas también o cómo no? Las mariquitas son de buen rollo, eh. Vamos a viajar en mariquita. Mira, se puede viajar en mariquita. Qué guapo, eh. Esto es como ir en bus, gratis. Vale, vámonos. En fin. Al lío. Yo quiero la tela de araña, por favor. Vale, chicos, ahí hay tela de araña. Y parece que no hay ninguna araña cerca de por aquí. Vale, vamos a cogerla rápidamente. Vale, me han dado dos. Salud baja, ¿por qué? Ah, vale. Tendremos que tener cuidado si no os voy a morir otra vez. eh uah, uah, ¡Uah! no. Uf. Madre mía, joder, os lo juro por mi vida, eh... está muy complicado, tíos. Tenemos que ver cómo curarnos y tal. Os lo juro por mi vida que lo he pasado súper mal, tíos. Lo he pasado súper mal. Mi casa está por ahí. Vamos a dejarlo por aquí. No ha podido ser hoy lo de la tela de araña. De verdad que que te persiga una araña es... es horrible. Es de muy mal gusto, tíos. Es de muy mal gusto. Pero nada, si te ha gustado ahí la presión un poco que nos ha metido la araña, ya sabéis. Dale buen like, la buena suscripción para seguir dándome apoyo y seguir subiendo este juego. Y nos vemos en el siguiente episodio de Grounded. Chao, chao gente. Un fuerte abrazo. Adiós.